Y acá seguimos con Gossip por Caseta. Hoy ya recibimos a nuestro invitado. Hola, Guillermo Marín. ¿Nos ves? ¿Nos ¿Qué tal, escuchás? Laura? Sí, Muy muy bien, bien. acá con Laura, Alma hola a y con todos. Guille. Contentos de saludarte y de saber que, a pesar de todo, seguís luchando por el teatro. Que, bueno, vos sos un empresario que también has hecho espectáculos de muchos rubros, pero en este caso estás abocado y, por suerte, a todo lo que es el mundo del teatro. Y te escuché hablar con entusiasmo, como lo escuché también a Rottenberg, con expectativas de lo que puede ser cuando en septiembre iba a haber nuevas reuniones ahora de ADET, permitan abrir las salas un poco para airear, un poco para ver qué pasa muy lentamente y llegar así a un verano un poco más activo. ¿Esa es la idea, Guille? Y sí, mira, si no te abren en septiembre, principio de octubre, para el verano yo la verdad que no llego porque tenés que ensayar, tenés que preparar escenografía, o sea, un montón de cosas y sería muy jugado. Y también es una incertidumbre este verano, ¿no? Porque por la Claro. gente, por los miedos, por lo económico, por un montón de cosas. Pero bueno, yo igual voy a hacer teatro en el verano seguro, así que. ¿Vos hablaste con Montenegro, con el intendente de Mar del Plata? Sí, he hablado en su momento, me dijo que sí, que va a haber teatro. De hecho, bueno, Mar del Plata está muy avanzado, están los shopping abiertos, todo. Lo que pasa es que una cosa es con los marplatenses y otra cuando vayamos todos los de Capital y todo el país, ¿no? Claro, Es claro. diferente. Y hay que ver también la gente que se anima a ir y no sé, no sé cómo va a estar la pandemia para esa altura, porque los casos son bastante importantes y bueno, con una cuarentena muy bien hecha, mucho tiempo, yo veo que se van extendiendo, no es que llega y enseguida empieza a bajar, pero bueno, No, además en lugares de playa pasa un poco lo que pasó en Barcelona, ¿no? En claro. España, ahí es donde fue el foco de rebrote por las playas, ¿viste? Totalmente, Porque la totalmente. gente se olvida, está sin barbijo, empieza el Totalmente. calor y ahí empieza un poco el problema, Sí, ¿no? es así, es así. Por eso, bueno, veremos a ver qué pasa y bueno, esto es un día a ¿Y día, qué ¿no? expectativas tenés puntuales, Guille, sobre qué salas? Sé que vos tenés contrato, el año pasado ya habías hablado de un espectáculo con Carmen, de una comedia con Sí, Fede, ¿seguís con esa línea? Carmen, en realidad estoy viendo, Carmen se quiere quedar Porque en vi que Buenos Carmen Aires. estaba hablando con Flavio, Sí, porque se quiere quedar Mendoza. en Buenos Aires ella, entonces me parece muy bien. Pero bueno, estoy hablando con otras personas que también son fuertes, como para hacer una revista y una comedia. Así que ahí estoy esperando. La verdad que no quiero terminar de definir No, hasta que lógico. no pase esto, ¿no? Porque si no creas ¿Y falsas expectativas. salas? Porque ahí escuché, por ejemplo, que Nico Vázquez iría al Tronador, que es la sala más grande que tiene hoy, junto con el Mar del Plata, Mar del Claro. Plata, la sala nueva, enorme, que ha remodelado ahí Marcelo el González, municipio. sí. Sí, Marcelo González, pero bueno, un poco es una sala, digamos, no es oficial, pero es una sala muy apoyada, la del Tronador, y ahí iría Nico Vázquez, por lo que sé, con el espectáculo con Flor Viña y con Benja Rojas. No sé ustedes, no sé vos en qué, con qué Yo salas estás tengo trabajando. dos, son dos, te, dos teatros, el Corrientes y el Atlas, donde Ah. estaríamos apuntando, pero bueno, Está bueno. esperando también, ¿no? Y Esperando. yo te Y ahora, escuché bueno. decir, sí, Largué decime. una página de streaming, Eso te iba a preguntar. sí, con Amazon, a ver, que tiene una fidelidad tipo Netflix, o sea, tardé mucho en abrirla porque no, a ver, HD. sí, no quiero sin desmerecer a nadie, porque yo nunca hablo mal de nadie, lo que yo no quiero es que cuando entre mucha gente se corte o se caiga, entonces fui esperando hasta Claro. que se hicieron muchas pruebas. Y realmente tiene un soporte hasta para recitales importantes. Entonces Qué ya empiezo, bueno. sí, empiezo Yo con vi la que se programación. llama Art Show, algo así, ¿no? ArgentinaShowLive.com. Exacto. Nada, entonces a partir de ahí empezar ya a programar, ya a partir de la semana que viene empiezan programaciones de recitales, de unipersonales, de un montón de Qué cosas que se van bueno. a empezar a Bueno, hacer, la sí. verdad que es el negocio del momento, está funcionando muy bien, han abierto nuevas plataformas y la cosa funciona. ¿Y Sí. cómo es el negocio con Amazon? Ellos te ¿cómo es la sociedad, digamos, que existe? Ellos me proveen todo lo que es la tecnología y bueno, los ingresos, o sea, del porcentaje ellos están conmigo. O sea, es un nada, los contactos que uno pudo haber tenido cuando trabajó afuera o vivió afuera Qué bueno, porque y o sea. Amazon es bastante cerrado, te felicito. Sí, es cerrado, es cerrado, es cerrado. Algunos los quieren encontrar y no los encuentran.
entran como los sí, Maradona, por eso te sí. los Villafani, no los Maradona. Sí, así que ahí estamos. Te felicito. Sí, bueno. Qué bueno, y no me podés dar ninguna puntita de qué figuras, cuál es la idea que tenés con la plataforma. Sí, mirá, yo ya tengo todo con Flavio Mendoza, tengo cerrado Anita Martínez, tengo cerrado. Pero Flavio, ¿qué haría? ¿Flavio haría un show él? No, por ahí pasamos algunos shows que él todavía no había pasado, que los tiene. Él los tiene muy bien filmados. Después ahí va a haber, qué sé yo, recitales de que estoy firmando ahora en estos días de gente muy popular. Así que la verdad que va a ser bastante variable. Después tenés Moria con los Drag Queen, o sea, un poco variable de todo. Y después va a haber una parte en esa página donde se van a presentar artistas desconocidos, donde no se va a cobrar y pueden mostrarse ante productores. Qué bueno, como un casting abierto. Claro, sí, pero nada, que después que lo llamen y que ojalá tengan su propia ventaja, ¿no? Me encanta. Escúchame, lo de Moria con el show de Drag Queens, como si fuera RuPaul, como si fuera el reality, el programa en sí, con transmisión todos los días o algo así. Sí, así va a ser, sí. Ah, encontró la plataforma, buenísima, porque eso es lo que estaban buscando, Maxi y Moria, ¿no? Encontrar sí, el lugar sí. donde insertarse. Sí. ¿Tiene un nombre el show de drags? Todavía no me lo pasaron, pero bueno, estoy al habla todos los días con ellos, así que ya en cualquier momento. ¿Y dónde lo harían? ¿Físicamente? ¿De dónde? Tenemos estudios, nosotros tenemos estudios, dos estudios grandes, donde está el distanciamiento, son estudios muy, muy grandes, y de ahí se haría en vivo. Desde ahí se haría en vivo. Genial. Me encanta. Que bueno. Guille, ¿querés saludar a Guille Barrios? ¿Querés saludar a Guillermo Marín? Guille. Lo saludo al gran productor Marín, que además es inteligente porque se llama Guillermo, chicos. Sepamos la verdad. ¿Cómo estás, Marín? ¿Todo bien? Bien, Moria vos. Drag Night supuestamente iba a ser, ¿no? El título, no sé. ¿Cómo? Sí, creo que sí. Moria's Drag Night supuestamente iba a ser el título. Sí. Supuestamente iba a ser ese. Ahora tengo una preguntita que por ahí la gente mucho no sabe. Digo, vos estás en una función, gran productor, apostaste todo. Primera función, entra la gente, se apagan las luces, salen los actores, termina la obra, se escucha el aplauso. ¿Qué le pasa a un productor en ese momento en que la gente estalla en algarabía? O en los momentos que vos decís, acá siento que pertenezco a este lugar. ¿Entendés? O sea, ¿qué te pasa en ese momento? Vos me hablas de teatro en vivo. Teatro en vivo, sí, teatro en vivo. Sí. No, me parece que la sensación que le da a uno es que por lo menos a la gente le pudo dar un producto que la gente lo pudo disfrutar. O sea, esto es como, qué sé yo, cuando yo hago eventos de otro tipo y veo la algarabía de la gente. O sea, me parece que el mimo del productor es ese, ¿no? Es que como uno invierte y sueña y trata de hacerlo mejor, es que de alguna manera, no a mí, que reconozcan el espectáculo, indirectamente están reconociendo el trabajo de todos, del escenógrafo, de todos. Entonces, la verdad que sí, se siente gratificante. ¿Cómo quedaste con Gasalla? ¿Quedó todo bien, clarísimo? Bien, no tengo nada. Menos mal. Yo no tengo nada, ¿no? Y jamás. No hay por qué tener nada. Solamente no hay que trabajar con él, nada más. No, nada. Ya pasó. Una broma. No discutiría. Bueno, pero leí que Polino va a hacer un espectáculo con Pinti para la plataforma del cuarto. Sí, creo que soy. No, el 22 de agosto. Ah, 22 de agosto, exactamente. Sí, está bien. Sí, hablo con Polino a menudo, yo soy muy amigo de él, sí. Sí, divino, Marcelo. Alma, quería saludar a Guillermo Marín. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alma? ¿Cómo estás? Muy bien. Quería consultarte porque me quedé con esta plataforma que estás contando, que me encanta. Y primero, bueno, me parece muy importante lo que dijiste del tema de la capacidad, que esperaste a ver si el servidor aguantaba que entre mucha gente, porque sabemos que hoy en día es el mayor problema, como le pasó a Valeria Lynch, le pasó a otros artistas, que lamentablemente hay tanta gente que el servidor se cae, así que eso me parece fundamental. Y te quería preguntar, ¿la idea es, como vos decís, hacer programas en vivo, por ejemplo el de Moria o los shows de Flavio? Sí, la verdad que yo no, a ver, yo salí tarde con esto porque yo no busco una plataforma de streaming por el momento de que está pasando. Yo sueño, lo que no quiere decir que se pueda cumplir, pero me gustaría, yo estoy hablando con un cable muy importante para que lo pongan y terminar haciendo tiras y demás, o sea, hacer un,
No, Netflix, porque sería un soberbio. Algo chiquitito de un programa, montar como una especie de canal a través de esta plataforma. Esta muy bueno. Esta la idea. Claro, no quedarte solamente con este momento histórico de la No. Hacer otro tipo de cosas, hacer otro tipo de shows. Escuchame una cosa, Guille, más allá de la sociedad con Amazon, ¿es una gran inversión hacer una plataforma de streaming? Porque yo veo que ahora están facturando, están contentos los que empezaron. Es una inversión, que tampoco fueron tantos, porque empezó Platea Live y empezó Tiquetoy, que fueron a los que mejor le fueron. Ahora está vos, está Cuarzo. Pero es una inversión grande. Y es una inversión sobre todo publicitaria, ¿no? Porque tenés que comunicar en diferentes países, depende el artista que tengas, claro, el producto que tengas, por ahí es muy fuerte en España, por ahí muy fuerte en otro lado, y tenés que comunicar en otros países también, así que sí, es una inversión. Pero bueno, veremos qué pasa, veremos los frutos, y después, bueno, me imagino que cuando esto esté mejor, y depende de la cantidad de gente que te vaya entrando, aparecerán sponsors y demás, ¿no? Escuchame una cosa, Guille, ¿y te ocupás vos solo de programar o te estás apoyando un equipo? ¿Quién trabajás? No. Y trabajo con el equipo que es mi empresa, toda mi empresa, que son 10 personas que están continuamente llamando, llaman de parte mía, yo llamo a muchos en forma personal, y bueno, y así se va dando. Así que ahí estamos. Está bueno, está bueno. No, porque también es muy difícil el ojo, ¿no? El ojo artístico. Es decir, el decidir qué va, qué no va, el saber a quién convocar y quién no. Me parece difícil. Importantísimo, y más en estos tiempos. Y aparte no hay tanto, se repiten un poco las figuras, ¿no? No, y aparte lo que está pasando es que está pasando como el teatro ahora. Ahora las plataformas somos teatros, nos transformamos en teatros. O sea, cuando tenés un solo teatro, te entran 3.000, pero cuando tenés 10 teatros, por ahí te entran 200, porque a alguno le gusta uno, a otro le gusta otro. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado, es como cuando vas a hacer una obra de teatro, tenés que tener mucho cuidado con lo que a uno piensa que va a ser bien, ¿no? Está bien, hay que saber elegir, por eso te digo, y también hay que saber cómo no competir, hacer productos diferenciados, después no te compitan Valeria y Patricia, ¿no? Claro, exactamente, sí. Pero no quiero criticar ninguna plataforma, ese es un tema... No, pero tampoco la idea, no iban a competir, se le dio por toda esta historieta de que se cayó el servidor, si no, no estaban compitiendo ni nada. Pero bueno, aunque no lo quieras, es como si en una noche abrieran también por un lado el Ópera o el Gran Rex, donde estuviera ponele Valeria, y por el otro lado está mañana también Bossi, con el Bossi clandestino. Claro. Es como si abrieran el Gran Rex y el Astral, por así decirlo. Exactamente. Bossi vendió 3.000 entradas. Sí, muy bien le fue, muy bien. Sí. ¿Cómo se repartió la ganancia? En el teatro hay un borderó. ¿Cómo lo están haciendo por eso? Sí, igual al teatro, más o menos las plataformas tienen una especie de... Nosotros hacemos de teatro y el producto se lleva el porcentaje máximo, se paga actores si la hace uno, y se paga argentores de parte nuestra, así que es más o menos parecido. O sea que está ya legislado, ya hay... Sí, está legislado. Está bien. ¿Y cómo se viene a DET todo este tema, vos que estás cerca de los productores teatrales? Yo soy muy amigo de Carlitos Rottenberg, no sé, ellos, y yo también creo que por ahí esto lo que hace es que de pronto, si vos estás cobrando un show a 600 pesos, ¿cómo pasás de un día al otro a un teatro a 3.000, no? O sea, va a ser un shock fuerte, pero bueno, ante la necesidad de los artistas que necesitaban trabajar y demás, se fue abriendo esto. O sea, mi idea no es... ¿Por qué decís 3.000? Esto... Perdón, una forma de decir. Las entradas, no te digo 3.000, pero 1.500 seguro. Por eso, saltás de 600 a 1.500 es difícil. Ahora. Además, 600 para una familia entera. Exactamente, para una familia. Y por ahí para más, que se juntan, no sabes. Bueno, o sea, sí, a eso voy, para una casa, quiero decir. Sí, exactamente. Así que veremos cómo va todo esto, pero igual el teatro tiene la magia del vivo, ¿no? El vivo del teatro no... Nada. Y lo extrañamos. Extraño el teatro, extraño el cafecito antes y después. Claro, totalmente. Ya volverá, Guille. Bueno, por ahora nada, te felicito, me encanta que siempre sigas apostando lo artístico. Qué bueno también la oportunidad para todos los que quieran presentar, gente joven que quiera presentar. Ojalá que te vaya bárbaro, porque si a vos te va bien, nos va bien a todos. Ojalá. Porque tiene que ver con el humor,
Culturas tiene que ver con el negocio audiovisual, con el teatro, así que muchísimas gracias, Gise. No, gracias a vos por la nota, Siempre por favor, nos estamos viendo muy prontito. Beso a Embarque Divina. Gracias, un beso. Bueno, seguíamos acá en Gossip por KZO. Muy interesante, chicos, ¿no? Esto de que se sume. Ya la cosa va avanzando, porque hablábamos de una plataforma de streaming, hablábamos de ver un recital, y de repente la idea de